¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues en esta ocasión tenemos aquí a Rome que esta mañana se puso a cocinar su propio desayuno. Como sabemos, desde que Maripili, eh, bueno, desde, desde que se vieron a Maripili en el cine, ahora ya cocina Rome su propia comida. Sabemos que recibió muchas burlas por parte de todos de que le echaba demasiada sal a la comida, demasiados condimentos. Y pues llegó un momento en el que ella dijo: Yo ya no le voy a cocinar a Romé. Eh, no es mi niño chiquitito. Ni mi hijo me pide este, que le prepare de cocinar. Entonces dice Maripili que ella no es sirvienta de nadie. Y por eso mismo, ya que Romé se cocinara lo suyo. Y desde entonces, Romé, como que siento que también entendió la indirecta. Y él mismo se cocina. Muchos lo, lo subestimaban de que le decían. Eh, que él que no sabía cocinar, este, que por qué no cocinaba él, y comenta que él lo hace cuando lo ve necesario, que él hubo un tiempo en el que vivió solo, se hizo independiente, y obviamente sabe hacer todo este tipo de cosas, simplemente no lo hacía, no lo veía necesario, puesto que muchos querían cocinar y se querían tomar ese papel, como lo era Maripili, como lo era Lana, como lo era Mariana, entonces... Rome prefería no meterse en eso, precisamente para que los que sí querían involucrarse en la cocina lo aprovecharan. Pero dice que si es necesario él se cocina. Y pues justo el día de hoy se está cocinando aquí estos huevos con jamón y me parece que es tortilla dorado, como tortilla dorada como totopos. ¿Qué es lo que se está preparando el día de hoy para desayunar? Eh, y creo repite el, el, ese platillo lo repitió ayer. Y no me parece, me parece que también hace dos días. Y bueno, mientras ahí estás ya haciendo su huevito, este Rome. Y Maripili está picando para la comida. Esto es el desayuno. Y Maripili ya está preparándose para la comida. Pero bueno, ¿qué opinas al respecto? De todo lo que está pasando aquí en la casa. Eh, de que Rome ya se hace su propia comida. Maripili, por otro lado. Pues simplemente este cocina. Eh, pero ya con menos condimentos. Después de que fue expuesta. Y es que eh, la justificación que ella le daba. Era que ya tenía medidos los condimentos. A qué me refiero. A que por ejemplo. Ya sabía cuánto era una cucharada de condimento. Y dice que en los videos se aparenta que es demasiado el condimento que echa. Eh, los polvos pero que en realidad son cucharadas que ella ya las tiene medidas y que es más aparatoso de lo que se ve que es menos aparatoso de lo que se ve pero bueno muchos la juzgaron y por eso es que ya tomó la decisión de que romé se cocine aparte que pues está perfecto tampoco es la obligación de, eh, de maripili estarle cocinando a romé y pues por eso mismo es que lo hace aunque puros huevos con jamón y tortilla. Pero bueno, se cocina romé muy independiente. Y pues por otro lado, el día de hoy tenemos la prueba del primer finalista. Para que estén al pendiente. Déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto. ¿Quién quieren que gane esa prueba del primer finalista?